Bienvenidos y bienvenidas a todas, sobre todo chicas, bienvenidas a todas. Gracias por acompañarnos en esta, que creo que es la última charla sobre coleccionismo. Y bueno, vamos a empezar presentando un poco a nuestros participantes, a nuestros ponentes de hoy. Comenzaremos por Zoraya, que la tengo aquí a mi lado, Zoraya Ganem. Perdonadme que estoy aquí leyendo un poco los currículums vuestros con el móvil, con lo cual lo voy a hacer un poquito más grande. Bueno, ella y José Luis Guijarro son fundadores del programa TAIDE, que ahora nos comentarán un poquito más de qué se trata. Ambos son licenciados en Art and Business, licenciada también eres en ADE, y veo que vienes del mundo de las subastas, ¿no? Lo mismo que José Luis Guijarro, que también es doctor en Historia del Arte por la Complutense y que también has trabajado en diferentes casas de subasta, como bueno, la famosísima Christie's, ¿no? Continuamos con Javier Iturralde, que es emprendedor, asesor, comisario activista. Eres profesor invitado en diferentes y numerosas universidades prestigiosísimas. Y para finalizar, tenemos a Enrique del Río, que es fundador de We Collect Club, es historiador del arte y bueno, también has fundado diferentes empresas relacionadas con el arte, como la famosa... Hoy es Arte. Hoy es Arte, disculpa, debo nombrar a otra. Bueno, pues estamos en una feria que es, bueno, quizás una de las ferias para jóvenes coleccionistas, para este coleccionista que está empezando, y me gustaría preguntaros, según vuestro punto de vista, ¿qué es lo que aconsejaríais a un joven coleccionista? ¿Cómo creéis que uno debería empezar una colección? Y bueno, ahí os lanzo esta primera pregunta para empezar a calentar motores. Bueno, como bien has dicho, yo vengo del mundo de las subastas, estuve 4 años trabajando en Sotheby's y durante esos 4 años vi un montón de colecciones. Hace 2 años decidí volver a Madrid y hablando con José un día, pues empezamos a poner en marcha Programa TAIDE. Y Programa TAIDE es un programa para no incentivar a la gente a que empiece a coleccionar, porque la palabra coleccionar pues a veces da un poco de miedo, sino que aconsejamos a la gente a que busque cosas que les gustan. Entonces, para mí se trata de buscar algo con lo que conectes, una obra que te sepa transmitir algo, porque el arte muchas veces no tienes que entenderlo como tal, sino que te tiene que hacer sentir algo, y luego que exista un conocimiento del artista por detrás, porque bueno, te pueden gustar muchas cosas, pero si no conoces al artista y eso, pues al final no sabes muy bien. José Luis, supongo que tienes un poco de la misma opinión. Sí, básicamente sí. O sea, yo creo que lo importante es que la gente tome decisiones a la hora de comenzar a coleccionar o comprar ocasionalmente, que tome decisiones informadas, que se tome su tiempo, que baraje opciones, que entienda la obra, el artista o la artista, el contexto, etcétera, y sobre todo eso, que se tome su tiempo y que entienda también cuál es su... que es una de las cosas con las personas con las que trabajamos nosotros, que comienzan a comprar o a coleccionar, que entiendan un poco cuál es su relación con el arte, si lo que persiguen es no sé, coleccionismo con un criterio firme de unas artistas, obras determinadas, o bueno, simplemente es un... que puede ser tan válido como lo otro, pues que quieras algo que te vaya con el sofá morado que tienes, ¿no? O que seas, seguro que esto saldrá más adelante también, entender si cuál es tu relación con el arte en el sentido de si es una especie de estilo de vida que quieres. Hay mucha gente que empieza a coleccionar o a comprar, pues se acerca a este mundo porque quiere formar parte de ello, entiende que eso le da un valor añadido a su vida. Javier, no sé tú qué opinión tienes al respecto. Bueno, suscribo, estoy muy de acuerdo con vosotros. Además, también creo que hay un elemento que podemos sumar, que es la inversión, ¿no? Que muchas veces te preguntan, realmente hay potencial de revalorización en este artista, y yo siempre comento también lo mismo. O sea, tú tienes que comprar una obra que realmente con la que conectes, una obra que de alguna forma enriquezca tu vida, tu entorno, y si finalmente esa obra se revaloriza, es fantástico. Cuando hablamos de mercado, bueno, de artistas emergentes, mitad de carrera, evidentemente cuando un cliente te pide, pues en mi caso, la revalorización está mucho más clara, pero cuando hablamos de ese espectro del mercado, ¿no? Artistas emergentes, mitad de carrera, sobre todo
lo que animo también, como comentáis vosotros, es a que aprendan, a que visiten los estudios de los artistas, las ferias, los museos, que se llenen de información para que puedan tomar al final del día decisiones informadas, bien pensadas y bien razonadas, ¿no? Pero el concepto de invertibilidad es algo que sale muchas veces en las conversaciones y es algo con lo cual a mí nunca me gusta mejorar porque es muy difícil. Entonces, bueno, básicamente es eso, pero vamos, lo de la inversión creo que es un elemento que quería comentarlo porque siempre sale, ¿no? Y Enrique, yo creo que ya hemos comentado todos los aspectos, pero quizás tienes que añadir algo más. Quizá, bueno, por hacer un poco de abogado del diablo, quitarle hierro al asunto, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos ponemos piedras en el camino a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que no hay ninguna obligación de coleccionar, no creo que sea, la medida en que consideramos que esto es algo obligatorio y que te tienen que reconocer por algo así y que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Generas un agobio y una ansiedad en la gente que lo que hace es, no, separarse un poco de... Muchas veces, bueno, me dicen, no, ¿cómo hay que hacer una colección de arte? Y digo, pues como te la ganan. Tampoco, o sea, me refiero, tu dinero te gana de forma honrada y no lo gana nadie, tú te gastas el dinero en lo que quieres, ¿no? Lo digo porque muchas veces, incluso muchos coleccionistas de prestigio como que hacen de menos, ¿no? Las colecciones de mucha gente que está empezando, ¿no? Y digo, bueno, pues si alguien de Nueva York o de Londres te viera la tuya, igual de menos te lo hacían a ti, ¿no? O sea, que bueno, yo creo que la gente tiene que disfrutar del arte, tiene que nada, considerarlo algo personal y no rendir cuentas a nadie, ¿no? Bueno, lo que es cierto es que España es uno de los países, quiero decir, en comparación, si vemos estas gráficas, los grandes coleccionistas están en Estados Unidos, Inglaterra, China, ahora mismo no son mercado. España casi aparece, estamos ahí en los últimos de la lista, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar el coleccionismo en España? Aparte de estos consejos que estáis dando, que son súper válidos, pero ¿qué iniciativas se podrían, aparte de, bueno, todo este tipo de ferias que están surgiendo, etcétera, ¿os ocurre algo más para incentivar que los españoles compren arte? Sí, que España representa tan solo el 1% del mercado global, que es mínimo. Y es mi opinión absolutamente personal, pero yo creo que en España muchas veces miramos en el mundo del arte hacia el coleccionista, dentro de la escena es muy difícil muchas veces sacar la cabeza y mirar otras oportunidades de mercado de gente que igual trabaja en banca de inversión, en el mundo corporativo, que no se acercan al arte porque se sienten o bien intimidados, sienten que no saben, como decías tú, yo no tengo ni idea, no entiendo nada. Tampoco hace falta que entiendas en un primer momento. O sea, irás entendiendo poco a poco. Y muchas veces se sienten ninguneados. Entonces yo creo que hay fórmulas, tanto... canales de venta, por ejemplo, o sea, el formato de galería más tradicional creo que es algo que va a ir evolucionando. Una galería como tal está evolucionando, el concepto de feria también está evolucionando. Ferias que al final ofrezcan algo diferente y formatos diferentes. Gagosian y David Swinger tienen dos plataformas online en paralelo a su feria porque se dieron cuenta, no sé si fue la última edición de Basel, que sus coleccionistas de siempre no iban. Pero en la plataforma online no solamente compraron sus coleccionistas tradicionales, sino que encima generaron nuevos coleccionistas. Las nuevas generaciones, centennials, millennials, estamos acostumbrados a comprar online. Estamos acostumbrados a ligar online, a comprar online, a comprar la compra online. El arte, pues al final, una visión híbrida entre una plataforma online y un lugar físico donde puedas contemplar la pieza, donde puedas... no sé, tener algún tipo de experiencia física tangible, creo que es importante. Pues esa combinación de modelos, tanto híbrido como online, creo que son importantes para llegar mucho más eficientemente a esta generación, una generación más joven que está acostumbrada a comprar con el móvil. Y después creo que otro elemento fundamental es la comunicación. O sea, una comunicación rigurosa, pero sencilla. O sea, hay veces que lees textos que han tardado mucho tiempo en escribirse, que están fantásticamente bien redactados e investigados con unas referencias muy relevantes, pero que te cuesta entenderlo. Y digo, yo que llevo casi 20 años en el mundo del arte y me está costando entender este texto, ¿qué le pasa al señor que está caminando por la calle? O sea, ¿lo entenderá, no? Y muchas veces me contestan, no, es que no me interesa, si lo entiende o no lo entiende. Entonces, ¿cómo queremos llegar a un público mayor? ¿Cómo queremos generar un volumen de ventas mayor? Aumentar ese 1% del mercado del arte si nos limitamos solamente a la escena artística, ¿no? Entonces, creo que hay mucho potencial, gente que realmente quiere formar parte del mercado del arte, porque genera, como decías tú,
un rollo, pues es divertido, es te sientes que estás apoyando a artistas, ¿no? Artistas emergentes, llena, tiene una doble actitud mercantil, pero también filantrópica. Y yo creo que hace falta cambiar ciertos códigos, tanto de formato como de comunicación. O sea, has mencionado antes las visitas de estudio y yo estoy convencido, o sea, entre las motivaciones que hay para comprar arte, pues está la mayor es la conexión emocional con el artista, con la obra. Luego está pues la adquisición de cierto estatus que no es necesariamente social, ¿no? De compartir cosas en una esfera diferente que es cool, que es guay, en la que está bienestar, ¿no? Y luego está la invertibilidad, otro tipo de cosas, pero yo estoy convencido que la experiencia de cliente es fundamental, en el sentido de que tú tienes un grupo de coleccionistas que te van siguiendo, con el que trabajas, pero además que cuando te ven no es solo una relación mercantil de compro obras, no, es la presencia física, que tú has hablado de artistas, a la gente le encanta estar con los artistas, es un valor añadido y hay que crear esas situaciones para que adquieran conocimiento a partir del arte, pero además que se lo pasen bien. Recuerdo una comisaria muy famosa de este país que decía que era lo más importante, llevar a la gente a sitios donde tengas artistas porque es gente con la que apetece estar. O sea, y normalmente vienen, como te has dicho, de corporaciones, banca, gente que está en otros contextos y eso añade un plus a su vida, genera valor. Entonces hay que crear las proposiciones de valor necesarias para que la gente se acerque al arte y yo creo que es a partir de ahí como se genera confianza y aparte pues empiezas a desarrollar un interés en general por el arte y por supuesto por comprar y por adquirir más conocimiento. A mí algo que me gustaría añadir en relación a lo que tú comentabas, que a veces la losa del coleccionismo, de ser coleccionista, es muy pesada. O sea, también hablemos de compradores de arte. Sí, exacto. ¿No? Que no hace falta ser que todos seamos coleccionistas o que todos sean coleccionistas. También puede ser un comprador de arte que igual suena menos glamuroso, pero it is what it is. O sea, también, ¿no? O sea, lo que también funciona, es lo que hay. Es que, pues, no, y que luego no. También, o sea, a lo mejor tú vas a un sitio, conoces a un artista y pues tú piensas, una persona que está empezando a veces piensa, jolín, no puedo adquirir esta obra porque cuesta X miles. Sí, pero quizás ese artista tiene obras un poco más pequeñas y eso también vale. O sea, sí, y además todo es negociable también. O sea, sí, pero bueno, o sea, a lo mejor es una obra más pequeña que al artista le ha costado el igual esfuerzo que esa obra más grande. Entonces, pues el romper la barrera y ese miedo a, bueno, me voy comprando cosas poco a poco. Y a plazos también, ¿no? Claro, a plazos. Que también es una fórmula muy, muy eficaz, o sea, se sienten mucho más tranquilos muchas veces pagándolo a plazos que pagándolo todo de golpe. Que es, sí. ¿Y por qué creéis que a los españoles nos cuesta tanto comprar? ¿Es algo cultural? Y también os planteaba esta pregunta porque, bueno, aparte de todo lo que rodea al mundo del arte, en realidad hay como un background que sería un poco, bueno, ¿cuánto cuesta la producción? En fin... venimos de un poco del mundo del subvencionismo, os comentaba, os pasaba unas preguntas, y os preguntaba por la famosa ley de mecenazgo, ¿no? ¿Qué tanto se ha reclamado y en qué medida creéis que esta ley ayudaría o que el subvencionismo, las ayudas a la producción, en fin, todas las iniciativas que ayudan a los artistas a producir, porque realmente esto quizás es lo más importante para que luego la obra pueda salir al mercado y muchas veces los artistas se encuentran con estas grandes dificultades, ¿no? ¿En qué medida creéis que esto, bueno, podría ayudar también a que los artistas siguieran trabajando, siguieran produciendo y siguieran creando? Me gustaría, siempre que hablamos de coleccionismo y de arte en España, o sea, a mí me gustaría tener la charla de forma un poco constructiva, ¿no? Porque no sé si estaréis de acuerdo, pero el ADN español es muy, ¿no? Un poco así. Entonces, no estamos tan mal, o sea... Pero es que siempre estamos echándonos mierda a nosotros mismos y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo que hay en España, ¿no? O sea, por ejemplo, has comentado las estadísticas. A mí me da mucha rabia, ¿no? Cuando se dice que España ocupa el 1%. Bueno, ya, España y el resto del mundo. O sea, ¿por dónde es Nueva York? No es Estados Unidos, es Nueva York. Un poquito Chicago, un poquito Los Ángeles. Y no es UK, es Londres. Y ya está. Entonces... España está como está el resto de países y nosotros tenemos un montón de gente que compra, que colecciona y ¿qué pasa? Bueno, nos olvidamos que la mayoría de galerías son negocios privados que con todo el respeto del mundo hacia ellos estaréis conmigo que pueden hacer lo que quieren. O sea, es decir, yo tengo un restaurante de 3 estrellas Michelin para 10 personas o tengo un restaurante low cost para todos, ¿no? Yo creo que tampoco, o sea, es decir, si exigimos que a nosotros nos dejen cierta libertad también hay que dársela, ¿no? A una Elvira González, a una Elvira
desarrollar, que puede tener las obras que quiera para quien quiere, ¿no? Son negocios privados. Muchas veces encima de multimillonarios que recordamos que luego, no sé, la de Alvear, a lo mejor nos fijamos solo en una galería que tiene obras de 1 millón, de 2 millones, pero nos olvidamos que tiene un museo con una colección cedida ante la España, ¿no? Entonces, si comentamos lo malo, comentamos lo bueno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también, o sea, a mí me gustaría también hablar de forma constructiva, ¿no? O sea, solo hay que ver una semana cómo está esto, ¿no? Entrando la gente, el resto de las ferias. Yo fui ayer a todas las ferias paralelas a Arco. No hay que olvidar que Arco es la feria del mundo con más visitantes no profesionales. Es decir, bueno, de acuerdo que a lo mejor, pues, galeristas de 60, 70 años tienen que hacer un esfuerzo, no sé, de empatizar a lo mejor con las nuevas generaciones, pero yo creo que también nosotros deberíamos reconocer un poco también el trabajo que han hecho, ¿no? O sea, que... A ver, yo no creo que el planteamiento sea no constructivo, todo lo contrario. O sea, creo que precisamente esta mesa está pensada para generar, pues me imagino, nuevas ideas y conversación. Y el 1% no es una realidad, no es ni bueno ni malo, simplemente es un 1% cuando el mercado está focalizado, es decir, el 1%, pero estamos igual, excepto en gastronomía y en fútbol. Me gustaría ver las cifras de la alta costura, de la ciencia, de las startups, o sea, todo está en Silicon Valley. Pero no hay grandes oportunidades. O sea, mi argumento es, ese 1% puede ser mayor. Lo que pasa es que nos estamos concentrando en un microcosmos cuando hay una oportunidad fuera de ese microcosmos muy, muy interesante y que a día de hoy yo creo que el mundo del arte más tradicional no lo está mirando y no le está interesando. Bueno, porque son negocios privados. Sí, pero cada uno somos lo que queremos, pero también se está encajando en el mercado muy pequeño. Entonces, yo creo que también hay que ser consecuente. Está bien que tú tengas tus clientes y que tú quieras generar tus piezas y tus exposiciones para los clientes que habitualmente te compran, que al resto del mundo más no te interesa. Pero entonces no te quejes. O sea, yo creo que hay un mundo ahí muy, muy, muy interesante para nuevos jugadores que están entrando, que estáis entrando en España, que hay que trabajar otro tipo de estrategias, otro tipo de canales, otro tipo de comunicación, otro tipo de propuestas. Y yo no digo que el otro sea malo, simplemente que hay ciertos modelos que están evolucionando y que necesitan evolucionar. Es como esta feria. O sea, Hybrid no es una feria tradicional, no es una feria al uso. Y está cambiando el modelo de feria también. O sea, prueba de ello es que muchas galerías y muchas ferias están repensando ese formato. No, sí, lo que comento es que más que... O sea, bueno, pero no es una crítica, ¿eh? Quiero que quede claro, simplemente es una observación. Nosotros lo estamos haciendo y lo llevamos aquí desde que nacimos en WeCollect, ¿no? Pero que creo que la gente se quiere subir a un cargo feliz, alegre, ¿no? Y de gente contenta, ¿no? No se quiere subir a un cargo de gente que le tenga que decir, oye, tienes que comprar porque si no es que... ¿Sabes? Bueno, yo creo que yo me compro lo que quiero, ¿no? Y en la medida en que haya propuestas que empatizan con el público, que les dan lo que quieren, o sea, nosotros recibimos 500 personas, bueno, muchos de vosotros habéis ido a nuestras inauguraciones, ¿no? En una inauguración, o sea, me refiero, no sé, Arco tiene 100 y pico, aquí esto está lleno, ¿no? O sea, me refiero, yo creo que la gente quiere... ¿Por qué esta semana? O sea, pues porque da alegría, porque da felicidad, porque se hacen planes, ¿no? O sea, no quiero decir que sea una crítica, lo que quiero decir es que en la medida en que nosotros mismos hablamos en positivo en lugar de negativo, el 1% no es una realidad. Te digo porque yo digo que no es una realidad, es una cifra. Sí, pero hay que decir una cosa, que el 1% es ahora. Y va un poco con lo que decías tú antes de que... Pero que Irán está todo como ejemplo y tiene 3. Pero a lo que voy, pero a lo que voy que el 1% es ahora. Si miras hace, en 2015 era el 0,6. Yo recuerdo mirar las cifras de los informes de mercado a nivel global... Y decía, España no está, por ejemplo, el año pasado, desde el 19-20, ya hemos subido al 1%. Y es que ese incremento del 0,6 al 1% es que es mucho. Sí, y eso ha ocurrido en los 5 últimos años. Y yo estoy convencido, una de las razones por las que imagino que vosotros y nosotros también estamos aquí en Madrid, porque creemos que hay un periodo de efervescencia, de que el arte está yendo para arriba y que es un momento bueno para hacer cosas. Pero es que lo dicen las cifras, que ya salimos en el mapa, aunque sea el 1%. En Europa creo que es el 2%. Y lo que decía Enrique es que, al final, el 85% es Londres, Nueva York y Hong Kong. Es que un 1%, ojo, es poco, pero, oye, está subiendo. Pero aquí estamos. Estamos. Y es un momento muy bueno precisamente para lo que hacemos no todos, que es nuestra manera de estar en el mundo, que es apoyar a los artistas jóvenes y emergentes, sobre todo. Pero yo creo que el modelo de galerías tradicionales también hace eso, de alguna forma. O sea, y hay espacio para todos, al final. Claro, sí, sí. O sea, no... Ellos un poco... O sea, de hecho, hay clientes, ellos tienen clientes que les compran a ellos y ¿por qué no a nosotros? O sea, claro, ¿sabes? Claro. O nosotros lo viven más como experiencia y de una forma un poco diferente.
Sí. Pasa es que nosotros somos un país, por lo general, bastante pesimista. Entonces siempre estamos como, ah, no, pero ¿por qué no fijarnos en las cosas que están pasando? Y, sí, sí, totalmente. Y que nosotros y varias galerías de fuera que ahora han abierto, por ejemplo, o sea, Radio Ibérica está aquí ahora. Entonces eso es bueno. Sí, es una buenísima señal. Efectivamente, o sea, la cosa está activándose, o sea, desde sí, ese 0,6 que comentabas, está cambiando y se nota. Y también se nota, o sea, el hecho que vosotros, por ejemplo, hayáis vivido fuera, hayáis estado viviendo en Londres, traéis también una idea de una propuesta de valor distinta y muy innovadora y muy interesante, que eso también hace, ¿no? Distintos contextos, distintas vivencias, que también, pues yo creo que hoy funcionan. Igual hace 10 años se hubiera sido más difícil. Igual, pero bueno, hace 10 años nadie compraba online tampoco. Y ahora pues, es algo que está... Exactamente. Pero en Londres, por ejemplo, que si el objetivo de toda esta charla diera sus frutos, seríamos Londres. Y vosotros sabéis perfectamente que en Londres es muy difícil. Nos quejamos. Yo voy a Londres, es que aquí nada, tienes que ser una mujer para tal, esto es una mierda, no puedes poner nadie, no hay oportunidades. No, o sea... Pues entonces volvemos a ser Madrid, entonces los artistas emergentes a lo mejor sí tienen oportunidades. Bueno, estoy siendo un poco abogado del diablo, ¿no? Pero que, o sea, yo he vivido en Londres también mucho, ¿no? Que todos los sitios tienen, todos los mercados tienen su dificultad, o sea, claro, sí, está claro, ¿no? No podemos pensar que solo por exponer o por tener una galería en Nueva York vas a vender muchísimo. Absolutamente, y la competencia en Nueva York, o sea, exacto. Hay mucha oferta, también mucha demanda, pero es que hay mucha, mucha oferta, hay muchísimos artistas, muchísimas galerías, muchísimos dealers, sí. Bueno, y como no tenemos mucho tiempo, ya sabéis, me gustaría un poco cerrar planteándoos una pregunta que también va a dar pie a que nos contéis un poco vuestro proyecto. Y me gustaría preguntaros sobre qué iniciativas privadas de mecenazgo para ayudar a dar visibilidad a los artistas o asesorar a coleccionistas creéis que, bueno, están implantadas en España, están funcionando, y así de paso, bueno, nos comentáis un poco vuestros proyectos empresariales. Soraya, no sé si nos quieres contar. Bueno, es que justo antes fuera estábamos comentando que era el mecenazgo privado para nosotros. Creo que es un concepto tan, tan amplio que cada persona lo ve un poco diferente. Para mí, ser un mecenas al final es proteger a un artista y crecer con él y pues lo que hacían los Medici antiguamente. Hoy en día existen muchos premios, o sea, empresas muy potentes que dan premios a artistas y que son súper buenos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones estos premios se dan de forma errónea o no están del todo bien estructurados, las bases no están del todo claras y al final acaban siendo un poco perjudiciales para ciertos artistas. Entonces, no sé, ¿quieres que nombremos proyectos en concreto? Yo creo que si nos ponemos a nombrar iniciativas de mecenazgo privado, hay cientos en España. Sí. Y hay muchas que están muy bien. Hay gente aquí entre el público que incluso tiene iniciativas de mecenazgo privado muy válidas. Entonces, lo que se trata, sobre todo, que tú decías que es apoyar artistas. Bueno, sí, al fin y al cabo es como proteger, apoyar... a las artes en general, a las letras también, pero yo lo que creo que es más importante, y por ahí vas tú un poquito, es porque sean mecenazgos genuinos y que verdaderamente están basados en la generosidad. En cuestión de ley de mecenazgo, pues el que lo has mencionado también antes, no tenemos una ley de mecenazgo, estaba en proyecto, ahora por ejemplo con el doble gobierno, con el gobierno del PSOE y Podemos va a haber fricción porque el PSOE lo tiene en su programa, Podemos no quiere una ley de mecenazgo por distintas razones, pero lo que se trata es que incentivemos al mecenazgo hasta cierto punto, de tal manera que nos aseguremos que todos los mecenazgos se hacen en la mejor de las condiciones, porque nos ha pasado a nosotros hablar con artistas y les han ocurrido verdaderas barbaridades, la manera en que les han tratado su obra. Es muy fácil apoyar el mecenazgo, o sea, ser mecenas, en el sentido de darle mucha publicidad, hacer cosas que de cara a la galería está muy bien, pero luego la trastienda, los artistas no están tan bien, no se encuentran con las mejores condiciones para desarrollar residencias, las ayudas a la movilidad, premios, etc. Entonces, hay iniciativas muy válidas que todos conocemos y lo que hay que seguir es haciendo más y, sobre todo, es que se trate muy bien a quienes las reciban, sean artistas, instituciones, etc. Bueno, y más en concreto, ¿nos podéis hablar un poquito más de vuestro proyecto? Nosotros, pues, por ejemplo, nosotros, la forma en la que trabajamos es a partir de donaciones, entonces es... Porque somos una organización sin ánimo de lucro.
eso es importante también decirlo. Entonces, la gente que colabora con nosotros al final sí ve un retorno en cómo cuidamos a los artistas, las cosas que estamos haciendo, y eso es bueno. O sea, si hablas de proyectos de mecenazgo privado, pues puedo decir, bueno, el nuestro. Por eso os preguntaba, para que... Bueno, y ahora ellos contarán también, ¿no? Sí, pero si nos preguntas, por ejemplo, la manera que Zoa ha mencionado las donaciones, nosotros funcionamos con gente que cree en nuestro proyecto, que dona a nuestro proyecto en concreto, pero luego de cara a nuestro programa expositivo, para cada exposición también contamos con donaciones o patrocinios para las exposiciones en concreto, colaboramos con empresas en este momento también para que acojan, expongan, difundan la obra de artistas con los que nosotros trabajamos, en las mejores condiciones, y bueno, seguro que ahora hablarán ellos, pero en cuestiones de, por ejemplo, que estaba en la raíz de nuestro programa y de nuestro proyecto, el hacer crear junto con sector privado residencias, becas, premios, ayudas a la movilidad, como por ejemplo han mencionado antes Scanarte, que es un ejemplo muy fantástico, y bueno, es algo que está en la agenda, tampoco llevamos 10 meses desde la primera exposición, entonces yo creo que primero hay que ganarse un poco la reputación y la confianza de la gente, que vean que trabajas bien con los artistas, y a partir de ahí saldrá espontánea, de manera espontánea. Enrique, ¿nos puedes también contar quizás un poco cómo trabajas en WeCollect? Bueno, yo antes que nada me gustaría reconocer determinadas, comentaba antes también, ¿no? Hay muchos coleccionistas que no son de Nueva York ni de Londres, que están haciendo un trabajo magnífico, y que son gente que se gasta su dinero, se puede gastar en otra cosa y se lo gasta en esto, ¿no? Existen varios espacios, además, que podéis ir y que muchas veces cuando hay ferias los abren, ¿no? Está el espacio OTR, ¿no? Sí. Que es un espacio fantástico, y básicamente, por resumir un poco, es un espacio en el que un señor alquila sin rendir cuentas a nadie y que apoya a artistas gastándose el dinero en montaje, en transporte, en oficina, en seguros y en comisario, ¿no? Está en Tasman Project, por ejemplo, de Fernando Panizo, ¿no? Es un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo una persona con buenas prácticas y con todo, ¿no? Pues se gasta su dinero en hacer, ¿no? Que muchos artistas, bueno, son casos de artistas que después de exponerle, por ejemplo, el último, bueno, no voy a decir nombres, pero pasó una galería muy importante, ¿no? Y de hecho, la chica está en arte, ¿no? Entonces, no sé, César y Lola, por ejemplo, otros coleccionistas, pues han montado una pequeña casa en el puerto de Santa María donde becan a artistas y en parte un hotel boutique de lo que se estaban gastando para recuperar un poco. Bueno, no, o sea, me refiero, hay muchas iniciativas y como esta, obviamente, en cuanto subimos el escalafón, pero he querido comentaros un poco algunas porque parece que siempre hablamos del Santander y de toda esta historia. Y hay gente que trabaja, y por supuesto Scan, que directamente hasta acoge a la gente en su casa en Londres, ¿no? Y es una pasada, ¿no? En el caso de WeCollect, yo creo que a veces confundimos temas, ¿no? No es una iniciativa de mecenazgo, ni muchísimo menos. O sea, es una empresa privada que enfoca su negocio en un público que creemos que podemos desarrollar y que luego, por supuesto, esto aporta mucho a la sociedad. Quiero creer yo, ¿no? Eso yo creo que se tiene que jugar desde fuera, ¿no? Exactamente que, bueno, que un artista es artista primero porque es su trabajo, porque le apasiona, a nosotros todo el equipo nos apasiona, nos damos cuenta cuando nacemos que ahí hay un... Siempre, como veis, lo intento ver desde un punto de vista constructivo, nosotros no venimos a arreglar nada, ¿no? Nosotros venimos a trabajar en un sector y en un tipo de público que se está trabajando en otros países, insisto, Londres, Nueva York, fijándonos en la gente que lo hace bien, y que aquí existe, ¿no? Y que simplemente hay que activarlo, ¿no? Y lo que intenta es hacer eso, activarlo, ¿no? Pero para reconocer realmente actividades o iniciativas de mecenazgo privado que va a gasto y que eso no se recupera, WeCollect es todo lo contrario, es una empresa que lo que hace es trabajar en un determinado público y también trabajamos con coleccionistas muy establecidos, ¿no? Pero sobre todo eso, intentar activar este público que realmente es el que sostiene muchas de las galerías. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más y pasaríamos ya a la ronda de preguntas. Bueno, el tema de mecenazgo, ¿no? De la ley de mecenazgo que estamos comentando, porque tienes razón, que ahora hay una coyuntura muy particular. Es verdad que es muy difícil, porque al final es una mesa interministerial con muchos agentes involucrados, está Hacienda, está Trabajo, está Cultura, y es complicado. De hecho, yo formo parte del Observatorio Cultura y Alianzas, mi objetivo es el mecenazgo, y estuvimos sentados con el Ministerio y nos hablaron de
las dificultades que estaba viendo, pero las posibilidades y bueno, la oportunidad que se podía generar si finalmente se daba. Pero también hay muchas oportunidades y muchas opciones entre lo que hay ahora y esa ley de mecenazgo, que es el micromecenazgo. Uh-huh. Y el micromecenazgo creo que es el mecenazgo real del futuro, porque al final, bueno, hay ejemplos en el Thyssen, por ejemplo, este canaleto que lo dividieron en 1000 partes, uh-huh, donde mucha gente tuvo la oportunidad de poder, ¿no?, contribuir a su restauración, creo que era la restauración. Y funcionó muy bien, el Prado también. Entonces creo que hay veces que nos obsesionamos y es muy frustrante ver que año, gobierno tras gobierno, se apuesta por la ley de mecenazgo y nunca llega a salir, pero que hay opciones que funcionan también para financiar el arte. Y el micromecenazgo definitivamente funciona porque no solamente está empoderando a la gente y haciendo los coproductores, sino que además está inyectando un capital para el sector de la cultura, ¿no? No, que lo que dices además es muy interesante, porque yo recuerdo haber estado en una charla y se decía que las rentas más bajas, cuando hacen donaciones, suelen ser más a cuestiones ligadas a lo social, exclusión, enfermedades, pobreza, etc. Y solo las rentas más altas y las élites empresariales son las que generan mecenazgo artístico. Entonces, estos programas de micromecenazgo van precisamente a intentar que la gente de esas clases, bueno, no necesariamente rentas bajas, rentas medias, apoyen de alguna manera el arte, porque hay una barrera. Se piensa que eso es algo que está reservado a ciertas personas, que es elitista. Y son iniciativas de mecenazgo, micromecenazgo, que pueden ser desde donaciones, que, por ejemplo, alguien que dona 150 euros a cualquier, puede ser arte, puede ser cualquier tipo de proyecto social, se desgrava el 75%. Sí. Es que es una pasada. Y hasta 150 euros, ¿no? Hasta 150 euros te desgravas el 75%. O sea, es que imagínate, para un micromecenazgo, funciona. Y a partir de ahí el 30%. Hasta, bueno, hay un límite luego en función de que más imponible de la renta, pero claro, el reto está en que eso se sepa. Porque, comunicarlo bien. En comunicarlo bien y que es una posibilidad más. Nosotros, perdona, como organización sin ánimo de lucro, que vemos que, entre comillas, competimos con gente que dona dinero a temas de salud, a temas de exclusión, a temas más ligados a lo social, y es difícil que la gente entienda que se puede donar poco a proyectos artísticos y se piensa que es algo que se hace a otro nivel. Sí, y es un tema cultural también, ¿no? Porque es verdad que en otros países, en Estados Unidos, es muy común. Sí, sí, sí. O sea, de repente David Rockefeller firmaba un cheque casi en blanco al MoMA, al Met, lo que haga falta. Y yo no sé por qué filantrópicamente hay un salto generacional, no sé por qué a veces pasa de nietos, o sea, de abuelos a nietos, y en el medio como que se pierde un poco ese concepto de filantropía. Pero hoy en día el nieto de David Rockefeller diría, vale, fenomenal, yo te dono esto, pero comparo con el virus del trauma humano, el SIDA, el agua, la exclusión social y tu museo. O sea, hay muchas más opciones y también piden un retorno de inversión, que eso también es un aspecto interesante de cómo la filantropía muchas veces se ve hoy en día en una cierta generación y en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, dicen, vale, yo te dono tanto, pero quiero ver cómo lo gastas. Y quiero una hoja de cuentas, quiero ver cómo realmente estás invirtiendo el dinero. Claro, eso tiene... lo quería yo ligar un poco a la ley de mecenazgo, ¿no? Que de implantarse este modelo, un poco también este retorno fiscal, ¿no? Por eso os preguntaba un poco. Bueno, fiscal y social, perdón. Javier. Fiscal y social, porque claro, aquí igual el retorno en Estados Unidos es muy superior al que estamos recibiendo en España, este famoso 75% por valor de 150 euros. Se dan millones y desgravas pues desde un 75 a un 80, depende. Pero no solamente hay un retorno fiscal, que eso es muy importante, hay un retorno social, porque al final llegas a un network de gente súper poderosa donde se generan un montón de negocios también, es prestigio social, prestigio empresarial, o sea, hay una serie de retornos que en otros lugares se miden y se tienen en cuenta y por eso también la filantropía es tan importante. O sea, no solamente es el aspecto filantrópico, que definitivamente me imagino que ese es el primer impulso, pero hay otro tipo de retornos. Y había otro aspecto que quería comentar de la ley de mecenazgo, que se me acaba de olvidar, pero que me acordaba de que era importante. Perdón, que te he cortado. No, perdona. No, que has dicho, has mencionado la filantropía en Estados Unidos, pero es que en el ámbito anglosajón en general lo que se tiende es a primar que el individuo se ocupe de cuestiones que no confía en el Estado para que el Estado
ayude o proteja a las artes. Tú lo haces porque tú crees en eso. Nosotros en el ámbito, pertenecemos a la esfera Concentro en Francia, tenemos mucha más idea de que va a ser el Estado siempre el que va a proteger a las artes. Y es un tema cultural. Y esto está pasando, no hay una ley de mecenazgo porque se espera que sea el Estado el que cubra toda la protección y apoyo de las artes. Y eso es complicado, es una cosa que puede tardar mucho tiempo porque está en la educación y está en la cultura, como tú decías. Es cultural. Bueno, pues ya por finalizar, quiero pasar una ronda de preguntas porque creo que el tema está interesantísimo, seguro que tenéis un montón de cuestiones, pero por hacer un pequeño resumen, tenemos un panorama optimista según vuestro punto de vista y vosotros apostáis siempre también por las buenas prácticas con los artistas, yo creo que eso es muy importante y bueno, el coleccionismo está creciendo en España. Y yo creo que la buena salud de estas ferias, y sobre todo de la efervescencia de Madrid, que frente quizás a Barcelona ha pegado en estos años un subidón importantísimo, bueno, pues creo que también es algo que ha contribuido. Y no sé si queréis añadir algo más o pasamos. ¿Puedo decir una cosita? Sí, claro. No, es que me has recordado, ahora que has dicho lo de Madrid en relación con Barcelona, estos días, no recuerdo el medio en el que ha salido, había una especie de entrevista con 4 personas del mundo del arte y decían, entendían que esto de Madrid también puede ser un problema. Ahora se habla tanto de la España vacía, entre ellos estaba Manuel Borja Villel, el director del Reina Sofía, y hablaban de esto, de la centralidad de Madrid en cuestión del arte y la periferia, que podía ser, bueno, es muy bueno, por supuesto, pero que hay que tener cuidado también. Es un tema también muy interesante. Es verdad. No, pero nada. Y la educación, que creo que es un tema que no hemos tocado. Que es importante empezar cuanto antes, o sea, que los niños en el colegio aprendan de arte, porque está súper probado, o sea, un 80% de los niños que van a un museo y que están en contacto con arte, consumen arte. Entonces la parte educativa creo que es muy muy importante. Yo de hecho estoy involucrado ahora en un proyecto en la TEI donde se pretende generar a nuevos públicos, chicos y chicas a partir de 15 años, que empiezan con uno como amigos, y la idea es que después sean futuros mecenas del museo, pero que empiezas a los 15 y se sienten coproductores, se sienten muy involucrados, se sienten embajadores, se sienten como parte del museo. Y eso es importante, empezar cuanto antes con la educación. El factor educativo es clave para realmente incrementar ese 1% del que hablábamos y que la gente vaya a museos, vaya a teatros, compre arte, porque al final es parte de lo mismo, ¿no? Y que vean artistas de forma diferente, porque aquí hay mucho de, eres artista, ¿qué haces? Y en otros países eso no pasa. Tú eres artista en Francia y es como, o sea, ahí es tu profesión. Sí, y aquí, Bueno, el estatuto del artista, que es otro que no hemos tocado, que también está en la ley de revisión. Claro. Pues no sé si hay alguna pregunta. Yo lo primero que quiero decir es tanto que la gente que te llama, ¿no? Sí. Porque me parece, aunque ya no ha pasado, pues me parece fundamental lo que has dicho. Y es que básicamente los españoles, no solamente en el ámbito del arte, sino creo que prácticamente en todos los ámbitos, empezamos siempre sacando la pantalla negra o sacando el cajón de la basura. Y creo que eso al final nos daña a todos y daña a la marca España, pero no solamente en el ámbito del arte. Sino en general tenemos que aprender a cambiar la actitud y cuando se valora algo fuera, porque yo he vivido muchos años en Alemania, creo que hay que valorar el paquete completo. O sea, no es solamente que decir es que este mundo es nuevo, este mundo es malo, sino lo que tú dices me parece absolutamente correcto. Los españoles tenemos que empezar valorando primero lo que tenemos, porque es que al final nosotros mismos no podemos poner en valor lo que tenemos, porque nosotros mismos hemos empezado tirando por tierra. Solamente quería darte las gracias porque es muy raro oír una opinión así. ¿Alguna cuestión más? Yo, o sea, a ver, yo soy estudiante de Bellas Artes. Y a mí la primera que me dicen mis profesores es, no te quedes aquí, vete. Y es muy triste, porque yo no me quiero ir, o sea, me refiero, a mí me gustaría quedarme aquí. Y, o sea, vete a Berlín, vete a Londres, que es donde se cuece lo interesante, vete a Nueva York, vete. El caso es que no te quedes aquí porque en España el mercado del arte está fatal. Pero no. Ya empezamos otra vez con esa historia. No es por eso, es porque desde Velázquez y desde los Grand Tour y desde todo ha habido grandes capitales, ¿no? Entonces, no sé, pintores valencianos, por ejemplo, hay miles buenísimos, ¿no? Pero de repente, ¿quién triunfó? ¿No? Un tal Sorolla, ¿por qué? Porque se fue a Nueva York. O sea, ya está, es que no hay que dar más vueltas.
Pero insisto, cuando te dicen vete fuera es porque es bueno, pero es que también la gente se va a estudiar a Londres, un máster de administración de empresas, y se van médicos a estudiar a Estados Unidos. De verdad, no por ser artistas o por dedicarnos al arte somos mejores ni peores, es que pasa en todos los lados. O sea, yo estoy harto de tener amigos que se van a estudiar, no sé, el Instituto de Empresa, la universidad más cara, está llena de extranjeros. O sea, de verdad, vamos a mirarlo de forma constructiva. Vete fuera, seguro. Pero no porque España sea una mierda, sino porque vas a aprender. Secundino Hernández se fue fuera. No sé, Ignacio Uriarte vive fuera. Uslé lleva 25 años fuera. Jaume Plensa vive fuera. Antoni Muntadas vive fuera. ¿Quién quiere ser? Que eliges tú, o sea, coges el ejemplo de los grandes, los que están triunfando. Ángela de la Cruz lleva 30 años en Londres. Pero me refiero a que al final tus propios profesores son los que te dicen, aquí no haces nada. No me refiero a estudiar, porque a mí me parece que tienes que salir fuera a conocer de todo. ¿Sabe? También para conocer diferentes cosas, no para quedarte allí. Pero se refieren a, no vuelvas luego, vete fuera y quédate allí. No sé si me estoy explicando. Sí, mira, sí. No sé en qué facultad estudias, pero yo tengo una cruzada contra las facultades de Bellas Artes. No, en serio, es que hemos hecho mucho trabajo de campo hablando con artistas. ¿Qué herramientas os dan para conocer el mercado del arte, el mundo del arte? ¿Qué? Ninguna, ¿ves? Es pura... O sea, y a ti te ha pasado, Enrique, en Historia del Arte, ¿qué nos yo o también, a ti también, en la Autónoma. Historia del Arte tengo la misma, en la Autónoma. Es que no te enseñan nada de gestión, de mercado, nada. Y son las herramientas son las que vas a trabajar. Las y no quieren, eso es otro mundo, eso es el demonio. Entonces, no, o sea, sí. hay que enseñar además qué se hace en otros sitios, sí, qué posibilidades tienes como artista. Sí. Y no darte herramientas para sobrevivir con... Claro, vete fuera. Dime, o sea, me estás educando, me está enseñando, o sea, tienes que darme herramientas. O sea, ellos deberían cambiarlo en lugar de deciros, os tenéis que ir fuera. Pero, o sea, al final, si vosotros no les decís nada, es que, no sé, también es muy difícil cambiarlo. Lo primero que me dijeron fue, si queréis ser artistas, olvidaos. O sea, pero sí. Pues es importante la educación, ¿no? Es lo que tú dices. Estamos recibiendo ahora mismo. Sí, a mí también cuando estuviste del arte me decía un amigo, bueno, esa carrera es para príncipes y para gente súper rica. Y digo, ya, yo no cumplo ni una. Pero bueno, a ver qué tal. Bueno, pero en general, vuelvo al tema, en general, en todas las carreras de digamos, por vocación, ¿no? O sea, es decir, te dicen lo mismo de cuando estudias magisterio, te dicen lo mismo cuando estudias filosofía, te dicen lo mismo cuando estudias filología, o sea, no podemos ser todos, no sé, ingenieros navales, ¿no? Entonces... No sé, no es el arte, o sea, es todas las carreras, no sé, hasta periodismo. O médico. Médico tampoco. Es que ya no médico en la sanidad pública es... Yo creo que todas las profesiones tienen sus dramas, ¿no? Y efectivamente, yo estoy harto de ver a médicos, que los pobres están después de haber estudiado y haciendo guardias los viernes como, y los sábados, pues como cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Ir fuera, claro que sí, pero de forma constructiva. Todos hemos vivido fuera, ¿no? Y todos hemos estado en Londres, ¿no? Y yo, de hecho... Una de las cosas que hice y no tenía ninguna obligación cuando cambié y dejé de Bellas Artes y monté Wicolec fue hacerme un máster y irme a estudiar y irme fuera, ¿sabes? A vivir voluntariamente y sin trabajo, sin nada, porque siempre tenía mi empresa. Lo hice a posta, ¿no? Para ver qué se cocía en Londres y para poder luego hablar de este tema, ¿no? Lo que pasa que es que siempre se tiende a pensar en el negativo, ¿no? Yo te he dado probablemente de los top 10 ahora mismo en España, te he dado 6 o 7 así de memoria, que bien fueran y que se han ido fuera, no sé, menos Antonio López, bueno, y Marcelo por supuesto que sí, porque vive en África, no sé, con tanta vida, ¿no? Yo creo que menos Antonio López, el resto, todos, no es que hayan ido fuera a estudiar, es que han vivido fuera. Una cosa, yo para matizar, no es una cuestión de negativo o positivo, es una cuestión de que hay cosas que no están funcionando y hay... Son carreras excesivamente teóricas que no te dan las herramientas para poder sobrevivir profesionalmente. Entonces, no es una cuestión negativa, es una observación, es un análisis para llegar a soluciones que pueden mejorar la vida de los potenciales futuros artistas, historiadores del arte, etc. Porque, bueno, tú como historiador del arte lo has vivido como yo. O sea, es una carrera absolutamente teórica donde la única... Tuve dos asignaturas prácticas. Una de crítica, de Fernando Castro, y otra de Solana, de museología. El resto... ni mercado, ni nada. O sea, al final todo lo que he aprendido, lo he aprendido en mi MBA en Colombia, que después lo he aplicado abriendo mi primera galería mientras estaba estudiando historia del arte y en mi praxis diaria. Pero son carreras que necesitan un refuerzo práctico. Y cuanto, o sea, y volvemos a la educación, igual desde otro enfoque y desde otro ángulo, pero son carreras que creo que son altamente mejorables. Lo que comento es que cuando cambias el chip, o sea, yo estoy harto de ver las grandes empresas que funcionan en España,
¿no? O sea, si tú montas, por ejemplo, Cabify, una empresa española, ¿no? La Nevera Roja, otra empresa española, y de repente te cogen y te vas a desarrollar eso a Silicon Valley, ese es el sueño de cualquier persona que empieza a estudiar. Ni siquiera tengo una carrera, ¿no? Te digo que haya hecho un ciclo de cualquier cosa de estas. Es el sueño. Tu sueño debería ser ir a Nueva York o a Londres, a exponer en el Ocean, a Hustler & Wirth, en el MoMA, en el Metropolitan. O sea, es decir, todos los grandes cocineros españoles se han ido fuera. Y estamos hablando, no sé, futbolistas. No sé, es un drama Messi y Cristiano. Son de fuera y están jugando en España. Pero es que se han ido fuera. O sea, una cosa no me da. Es que también es a la inversa. Sí, claro. Pero que es que en España estoy muy cansado de que el irse fuera suponga un drama. Porque, como os dicen, ¿no? En las facultades de las artes, dadle la vuelta. O sea, vuestro sueño debería estar ahí. Bueno, ojalá llegue un problema en el que, joder, quiero volverme a España porque aquí vivo muy bien, está mi familia, mis amigos, me va tan bien que voy a sacrificar una parte de mi carrera profesional para vivir aquí. Bueno, pues bendito problema, ¿no? Pero mientras tanto, yo creo que el éxito de cualquier cocinero ha sido irse fuera, pero no te estoy diciendo que te vayas a otro país mejor, también se van a, yo sé, a montar restaurantes a Malasia, a China, a Hong Kong. O sea, yo creo que el mundo funciona así, no en el arte, en todos los sectores. Entonces, darle la vuelta a la tortilla y construir un sueño. Ahora, claro, que si me dicen, bueno, yo preferiría haber nacido en la Francia de 1900 para estar ahí solo en el ajo en un barrio, ¿no? Bueno, pues eso no puede pasar. Vivís en un mundo globalizado en el que si queréis tener carrera y éxito en cualquier carrera, pues va a ser siempre a nivel internacional, ¿no? Pero como todo el mundo, o sea, como todas las profesiones. Bueno, y también es verdad que ha habido una crisis importante en el 2005-2008, de muchísima gente se ha ido fuera también. O sea, ha habido una realidad por la cual la gente ha tenido que emigrar porque no encontraba un trabajo aquí. El problema es luego cuando ahora, quieres, ¿no?, volver. Es transversal. Pero es que el irte fuera es complementario a que estas carreras sean carreras mucho más prácticas y que te permitan tener las habilidades y las herramientas para poder sobrevivir una cosa o la otra, ¿no? Sí, pero en todos los sectores, ¿no? Sí, sí, no, en todos, pues es que sí, o sea, es transversal, absolutamente. Bueno, pues nos quedamos con estos últimos consejos para los jóvenes artistas que estáis aquí. Salid fuera, estudiad, aprended y o volved o no, pero con éxito. Pues nada, bueno, muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia aquí y al público. Gracias.